Hola, mi nombre es Alex Pardo. Mi nombre es Angeli Soto. Mi nombre es Camilo Briñas. Yo soy Alejandro Soto y pertenezco al grupo musical Kairos. Soy uno de los vocalistas del grupo musical Kairos. Y pertenezco al ministerio Kairos Kids. Y hago parte del ministerio Kairos Music. Bueno, mi experiencia en Kairos no es mucha, aunque he estado en la iglesia desde pequeño. Mi mamá me traía todo eso. Y empecé en Kairos ya cuando tenía 11 años. Sí, empecé en la percusión, que es la conga, la guacharaca, la pandereta, todo eso. La manera como llegué a Kairos, primero que todo me acerqué al líder y le comenté mi intención de entrar, que yo toco la guitarra y que me gustaría estar con ellos ahí arriba tocando. Mi vida en este grupo comenzó hace aproximadamente 5 años, creo que es. Sí, Kairos, la iglesia, todo eso me ha ayudado mucho porque, o sea, he aprendido más de la música, lo que significa, los ritmos, todo eso. Bueno, ha sido una experiencia muy buena, tanto musicalmente como espiritualmente, porque me ha ayudado mucho a crecer en ambos sentidos. También he hecho nuevos amigos y los he podido conocer más a fondo a cada uno de estos integrantes. He tenido una grata experiencia en medio de este proceso, en medio de cada alabanza, en cada oración, en medio de los ensayos. Ha sido de gran bendición estar en esta agrupación. He aprendido mucho de la música en este ministerio Kairos Kids. Pues me ha enseñado a afinar y a decir, a saber cantar. Bueno, he tenido bastante apoyo, la verdad. Principalmente de José, que es nuestro líder, de Leonardo, que es nuestro bajista, y de Edgar, que es otro guitarrista también. Como yo soy uno de los más nuevos, siempre me dirijo a ellos cuando tengo alguna duda o simplemente no sé cómo hacerlo de una manera, digamos, bastante gratificante para la audiencia. Así que sí, he tenido bastante apoyo de parte de los integrantes. Antes de entrar a Kairos, yo estaba en un grupo folclórico que allí enseñaban la cumbia, todo eso, el chandé. Después de que ya se acabó mi tiempo allá, acá me dijeron que si quería estar, ya que me escucharon tocando las congas, todo eso, yo acepté. Bueno, he tenido bastante apoyo de los compañeros en el grupo. Me han incitado a seguir ensayando, a seguir practicando para mejorar cada día más musicalmente.